con nosotros esta tarde, noche. Gracias porque a pesar de las dificultades de transporte que hemos llegado a tener en la ciudad de Bogotá, sobre todo, ustedes están aquí con nosotros, conectados, interesados. Así que muchas, muchas gracias por su asistencia. Vamos a dar un minuto más para que nuestros compañeros continúen ingresando y damos inicio a nuestro segundo día de la Semana de Internacionalización. Es todo el contexto económico de la situación actual que estamos viviendo. Por ende, es los cambios económicos a nivel internacional, los cambios en los negocios internacionales. Espero que estén muy atentos porque realmente esta certificación nos va a servir bastante y toda la información que vamos a obtener aquí es de mucho, mucho valor. Buenas tardes a todos, a Adriana, Alejandra, Alejandra, muchas gracias por su asistencia, profe Kekan, muchas gracias, profe Ángela Mojica, por estar aquí. Angelis Pinto, Angie Toscano, muchas, muchas gracias por su asistencia. Bueno, ya estamos terminando de admitir. Vamos 135 estudiantes conectados. Bien, entonces damos inicio a nuestro segundo día de la Semana de Internacionalización. ¿Cuál es el futuro de la economía? ¿Cuál es el futuro de la economía internacional? Bueno, ahora sí me ven mucho mejor. Bienvenidos entonces, gracias por su asistencia. Me presento nuevamente, mi nombre es Caterine Navarro Navarro. Yo soy actualmente la coordinadora de internacionalización e idiomas y estamos acompañados por tres excelentes invitados. El primero de ellos es el doctor Rafael López. El doctor Rafael López es docente de la Universidad Iberoamericana. Es doctor en Ciencias de la Educación, máster en Gerencia de Empresas, licenciado en Administración. Además, tiene una amplia experiencia en todo lo que es educación universitaria, máster también en Educación Universitaria. Así que saludarte, doctor Rafael. Muchas gracias por estar aquí. Desde Venezuela está con nosotros el doctor Rafael. Un saludo para todos, por favor. Bienvenido. Gracias. Muy bien. Ahora. Ellos se nos van a presentar a todos y también nuestro segundo importante invitado es David Mejía. David Mejía es profesional en negocios internacionales, además es especialista en un tema que nos interesa mucho en este momento, digamos que en la actualidad nos interesa muchísimo y es todo lo que tiene que ver con bitcoins, con criptomonedas, con todo lo que tiene que ver con metaverso, así que aquí vamos a tener una información que nos va a interesar muchísimo desde la perspectiva económica. Así que David, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo y pues todos aquí interesadísimos en conocer más sobre la información que nos vas a dar hoy. Gracias, gracias, muchas gracias. Un gusto estar acá con ustedes, de verdad. Muchas gracias. Y finalmente nuestro moderador que muchos de nosotros conocemos, el decano Jairo Segura, también es el encargado de todo lo que tiene que ver con proyección social y además el decano de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables. Así que él es economista y como economista nos pareció muy pertinente tenerlo aquí como moderador de nuestro segundo día de la Semana de Internacionalización. Así que bienvenido, Jairito. Kate, muy buenas tardes, doctor Rafael, doctor David. Y estimados estudiantes y colegas docentes, me alegra participar en este panel. Veo que tenemos dos personas. Bueno, creo que tiene problemas. Espérame, ahí estoy bien. Sí, ahí te estamos escuchando okay. Bien. Qué pena, es que salió aquí un mensaje que decía que se me había cerrado la sesión. Entonces, vamos encontrando personas muy idóneas en estos temas, temas que nos atañen el día a día. Por más que digamos que yo esté pronto en una estudiando gastronomía o esté estudiando seguridad en el trabajo, todos estos temas económicos nos atañen a nosotros porque siempre nos va a dar en el bolsillo. Hablábamos hace un momento antes de empezar con el doctor Rafael. Decíamos, oiga, esto es una cosa, si yo no tengo información, eso me hace a mí más lento para mis decisiones.
Entonces me da gusto compartir con ustedes dos esta charla con nuestros estudiantes. Esperamos que sea de mucho enriquecimiento y que pues vamos a ver una perspectiva de cómo está la situación a nivel mundial. Entonces, bienvenidos a los panelistas y bienvenidos estudiantes de nuestra amada Unigermana. Bueno, muchas gracias, Edito. No solo Unigermana, el día de hoy tenemos invitados especiales desde la Universidad de Ecotec de Ecuador. Tenemos también estudiantes de la Universidad INACAP de Chile. Además, tenemos estudiantes invitados también de la Universidad Uniminuto de Cali y de la Universidad de Roosevelt de Perú. Así que bienvenidos todos. Muchas gracias por acompañarnos. Nos hace muy felices tener nuestros 186 estudiantes conectados aquí con nosotros. Y en nuestras redes sociales tenemos 7 viéndonos y reaccionando de manera muy positiva. Así que vamos a dar inicio. Muy bien, okay. Aquí nos están saludando. Muy bien, gracias a todos. Y quería decirles inicio, señor. Perdóname, quería decirles algo, pues que pronto se te escapó. Es que algunos vamos a tener algunas inquietudes, preguntas. Entonces, esas las vamos a escribir en el chat, ¿cierto, Kate? Sí, claro que sí. Cuando ya demos el momento de las preguntas, me escriben por tanto por el chat de aquí de Zoom como por el chat de Facebook y YouTube. Yo estoy muy pendiente de ustedes y si alguno quiere tener una participación, hablar, de verdad que le escuchemos su voz, pues al final van a levantar su mano y yo les doy la palabra. Entonces, ahorita en un ratito les damos la palabra. Vamos por ahora a darle paso al doctor Rafael López de Venezuela, nuestro país hermano. Profe, bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Catherine, muchas gracias. Bueno, como siempre se comienzan estos eventos, pues hay que darles las gracias a la Unigermana por haberme invitado a compartir con ustedes, también a quien va a compartir conmigo el día de hoy, al doctor David Mejía, que mi colega, que también va a compartir con nosotros, al doctor Jairo Segura, que está presente el día de hoy, que nos acompaña en este contacto. Pero también reconocer a quienes son realmente los protagonistas, los estudiantes que se contactan con nosotros desde Perú, desde Ecuador, desde Chile, aquí en Colombia, y los que hacen posible esto desde otros espacios, como puede ser México, Costa Rica, Argentina, Paraguay, Uruguay, todos esos contactos que están con nosotros el día de hoy. Bienvenido el momento de esta semana de internacionalización y de poder entonces compartir con todos ustedes, países hermanos, esta gran información, ¿no? Voy a permitirme en este instante compartir con ustedes pantalla. Deme un segundo y con mucho gusto. Ok, por favor, vengo para acá. Ustedes, por favor, me indican si ya están viendo mi pantalla. Voy a apagar mi cámara para tener mejor capacidad de transmisión con todos ustedes. Por favor, discúlpenme la indiscreción, pero me parece que es mucho más agradable. Sí, señor, okay. Estamos viendo tu pantalla. Magnífico. Entonces, el futuro de los negocios internacionales. Como ustedes habían comentado anteriormente, y no voy a extenderme mucho, como ustedes habían comentado anteriormente, ya el futuro del comercio internacional o los negocios internacionales ya no involucran solamente unas carreras en específico, sino que nos invitan definitivamente a pensar, a coordinar todos los esfuerzos que pudieran ser relevantes para poder interpretar cómo se está moviendo en el ámbito internacional todo esto. Qué bueno que hoy contamos con mi amigo David Mejía. El doctor Mejías tiene mucha información que darnos a nosotros, pero voy a hacer esto muy rápido para que podamos entrar en esa buena dinámica de conversación. Y aquí, vamos a ver, permítanme, ok. Vamos a ver hasta qué punto el futuro de los negocios internacionales nos pudieran ayudar. Hay una frase que me encanta, que fue de alguna manera pronunciada por Henry Ford. Y antes de cualquier otra cosa, estar preparado es el secreto del éxito. Quienes no nos preparemos, básicamente, para poder asumir el reto de los negocios internacionales, es probable que nos quedemos en el letargo y no tengamos la capacidad para evolucionar o, de alguna manera, implosionar en algo positivo. Fíjense, 3 pensamientos del doctor Juan Eric Richard. Ellos estuvieron estudiando en el año de 2019 y 2020, ellos estuvieron estudiando cuál era el comportamiento de las empresas a nivel internacional y cómo eran los convenios para este fenómeno.
dieron tres puntos que nosotros debemos hacer relevantes. Lo primero, las empresas que no crean un valor agregado para el consumidor, definitivamente estas empresas van a desaparecer. Las plataformas que dan servicios a dos o más mercados de manera simultánea son las que se van a mantener. Y finalmente, los negocios hoy son globales, pero por favor, aquí sí debemos entender algo. Estamos hablando de la globalización para la época, o mejor dicho, para los años 2019, 2020, 2021. Hoy, en este momento, en el 2022, y seguro que más adelante lo podremos refrendar, ya estamos empezando a hablar sobre la desglobalización. Los mercados comienzan a ser un poco más sectorizados en ese sentido. Peter Brook, que es un referente de los negocios internacionales y del comercio en el desarrollo empresarial, habla sobre aquellas empresas que son incapaces de reinventarse, pues son las que no van a tener ningún tipo de evolución. Pareciera que en vez de llamarse Peter Brook, pudiéramos darle una teoría darwiniana para poder entender que la evolución no solamente está en las especies, sino también en las organizaciones que son fundamentalmente parte o grupos de grandes cantidades de personas. Hoy nos damos cuenta que el mundo está conectado a través de la banda ancha, de las fotos, los videos, el chat, la conectividad natural y algo que debemos entender que se llama la socialtividad, es decir, la sociedad hoy día quiere estar más conectada de manera simultánea 24 horas al día a través de todos los canales que hacen referencia. Pero bueno, vamos a sacar unas muestras para que ustedes puedan hacer rápidamente un arqueo sobre lo que tienen. Tengo dos grandes empresas, una se llama Kodak, la otra es Zara o Inditex, que es el grupo de empresas españolas que se encargan de vender o comercializar a través de tiendas de ropa, lencería, tiendas por departamento, ¿ok? El primero, Kodak, no tuvo la oportunidad de ver el futuro, es decir, no se adaptó, no vio el cambio tecnológico, fue muy rápido, pero ellos no tuvieron la capacidad de absorber esa visión de futuro y se quedaron. Automáticamente desaparece el concepto de film y cámaras fotográficas de manera que no fueran sino mecánicas y no fueran hacia lo digital. Hoy nos damos cuenta de que Kodak ha evolucionado de tal forma que ha incursionado en el negocio de farmacias, en el negocio de laboratorios, y ahora está produciendo nuevos productos que están concentrados en el nivel de laboratorios adecuado para procesos totalmente distintos a los cuales fue creada la empresa hace unos cuantos años. Inditex, el grupo Inditex como tal, ve el futuro dentro de los procesos en donde otros lo pierden. Incluso Inditex tenía un récord de diariamente debía hacer una apertura de una o dos tiendas a nivel mundial. Hoy se dan cuenta de que más allá de tener aperturas de tiendas, están focalizados a desarrollar el mercado ubicando cuáles son las tendencias. No desarrollándolo desde el punto de vista creando tendencias, sino analizando el proceso de tendencias. Aquí tenemos algo que ustedes seguro que ya tuvieron la oportunidad de ver hace mucho tiempo. Nos encargamos de ver que hay tiendas, mejor dicho, hay pasarelas de pago, hay grupos de desarrollos electrónicos que han ayudado al comercio. Pero también los avioncitos que ustedes están viendo ahí es porque antes no se pensaba que teníamos la capacidad de generar turismo o viajes de bajo costo. Es decir, el low cost que se podía aplicar al desarrollo del transporte aéreo pensábamos que era imposible y se logró. Se logró. Primero empezamos a conseguir los vuelos más cercanos y eso lo hizo la Western Union. Pero ahora nos encargamos de ver que hay aerolíneas y aquí en Colombia la tenemos, ¿ok? Viva Air se ha encargado de darnos a nosotros la oportunidad de conocer boletos, viaje, transporte, traslado de bajo costo que compite directamente con las empresas de transporte que pudieran ser terrestres en ese sentido. Así hemos transformado empresas que solamente se dedican nada más al comercio o a la venta en detalle de productos para poder entonces ofrecer el criterio de bajo costo y además de eso, sumar valor agregado. Es decir, Walmart, su mejor estrategia es, si es más económico, Walmart lo tiene. Y vemos el caso en México. Las personas en Chiapas se resistieron mucho para que ellos ingresaran a ese país, a esa localidad y empezaran a tener el primer Walmart. Pero resulta que Walmart se dio la oportunidad de mejorar las condiciones, de hacer estudios, de desarrollar carreras
oficios y ahora es imposible sacarlo de la localidad porque ha descubierto un nicho de mercado dentro de eso. Nintendo y RedFi también son empresas que se han monetizado, que se han capacitado y se han apalancado desde la innovación de un modelo de negocio. Es decir, nos han enseñado que algo se puede dar. Y fíjense, todavía no hemos empezado a hablar de una cosa que se llama la actualidad, pero Airbnb se ha encargado de decirnos a todos, ya va, espérate un momento, hay clientes para cada uno de los nichos de mercado, pero también nosotros en este algoritmo digital hemos logrado también conquistar nuevos negocios. Aquí les voy a presentar dos empresas que son totalmente antagónicas, pero viven solamente de la tendencia. La primera se llama Mango, y Mango no produce nada que no sea tendencia de otras organizaciones. Es decir, ellos tienen un algoritmo que busca cuáles son las prendas de vestir que se venden más en el mundo entero, que se consiguen a través de las redes sociales o a través de las páginas o pasarelas de pago, automáticamente buscan todo ese comercio electrónico y determinan cuál es la tendencia. Se encargan de hacer algo que pudiera ser medianamente parecido o similar y lo producen, lo colocan en los mercados y se convierten entonces en una empresa ganadora. En la parte de abajo tenemos una empresa que se encarga solamente de producir todo lo que es productos terminados derivados de la carne, de cualquier tipo de carne, sea de ave, sea de cerdo, sea de vacuna, pero todo lo que sea derivado de cárnicos lo producen. Ellos se han encargado de desarrollar un nuevo mercado, un nicho de mercado que antes era solamente totalmente conservador. Pero bueno, los procesos para poder tener el deseo o el diseño de nuevos procesos, lo único que nos dice es que debemos en los negocios internacionales empatizar con todo el proceso del desarrollo de nuevas líneas de negocios, definir qué es lo que estamos buscando como el desarrollo de nuestra propuesta, idear planes, hacer un prototipo de lo que esperamos en nuestra meta, validar las consecuencias e implementar los procesos. Así podemos entonces empezar a ver cuál es el comportamiento. Para todos y para ninguno, ya esto es algo en lo que no podremos estar sumergidos. La topografía del mundo ha cambiado. China, India, Brasil, México, Indonesia, Malasia, Sudáfrica, Alemania, España, Singapur. Ya estamos totalmente inmersos en este comercio. Lo que impacta directamente en otros países, y así lo vamos a ver el día de hoy, lo que impacta en otras regiones, nos afecta a nosotros y determina cómo podemos llegar a tener el mejor contacto o el mejor comercio a la hora de hacerlo. Nos damos cuenta que las preferencias mundiales de ese comercio han dado la organización, o mejor dicho, han dado la oportunidad de generar acuerdos nacionales, binacionales, transnacionales, unilaterales. Y ahí, y entonces, tenemos algo de iniciativa, de historia. Cuando vemos que se han dado acuerdos que son preferenciales, multilaterales, o incluso de proteccionismo para las economías internas de los procesos que se desarrollan a nivel mundial. En este caso vemos que la primera condición que tuvimos fue, hasta hace unos 2 años, Estados Unidos estaba de alguna manera rivalizando económicamente con la Unión Soviética, perdón, con el Reino Unido acerca del proceso del Brexit, de cómo ellos se deslindaban del Brexit y comenzaban a desarrollar una economía que para ellos era fortalecerse y para otros países definitivamente terminaba en una depresión. Pero bueno, hay que entrar en un concepto claro. Para poder hacer comercio internacional el día de hoy, tienes que ser importador. Un gran importador se convierte en un gran exportador. Si no sabes cómo importar, entonces es probable que no tengas la madera o el empuje para ser gran exportador. El incremento de algunos costos en el mundo entero ha hecho que productos de alguna forma se comercialicen de forma intermedia o, en pocas palabras, no lleguen a esa estación, tomando en consecuencia las cadenas de producción global. En pocas palabras, hay que tener una claridad sobre la cadena de valor aplicada a los productos, pero dentro del comercio internacional. Aquí un pensamiento de George Bush presentaba posiciones sobre el liderazgo a nivel internacional, y él opinaba, fíjense que claro estaba, es importante entender que hay más intercambios comerciales que comercio. Y así nos damos cuenta, por ejemplo, que tenemos países que reflejan 31, 61 y 51 procesos comerciales internacional por minuto. Eso nos da una perspectiva de cómo es el concepto de comercio internacional. Pero bueno, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo se hace para poder desarrollar el comercio internacional desde Colombia hacia el mundo? Porque estamos en Colombia.
Y fíjense que los estados ahora se convierten en los mejores representantes para poder hacer comercio internacional. Todo gobierno se convierte en el mejor vendedor de su país, todo gobierno hace clúster, todo gobierno se comunica a través de sus embajadas, de su consulado, y todo gobierno es invitado a que forme parte de esa escala mundial. Ustedes y yo tuvimos la oportunidad de vivir, gracias a Dios, tuvimos la oportunidad de vivir y de superar estos 19 meses que hemos vivido en pandemia. Y así, antes de los 19 meses de pandemia, ya decíamos que los cambios registrados en los últimos 10 años iban a impactar solamente el 0,1% de la economía global. Hoy nos damos cuenta de que hemos vivido más de 30 años de evolución tecnológica solo en 19 meses. Eso nos da la oportunidad entonces de entender que hemos pasado de la industrialización, ¿ok? Hemos pasado los procesos de industrialización, los procesos mecánicos, los procesos de desarrollo tecnológico, los procesos de la evolución de la inteligencia artificial, y hoy somos parte de toda esa nueva cadena. Pero si hablamos de tecnología, debemos hablar del concepto de Big Data, y hemos visto que hoy por hoy, entonces, la data es estudiada a unos niveles que pueden almacenar, pueden hacer análisis, pueden inclusive proyectar aplicaciones que nos pudieran dar a nosotros alguna sentencia, algo preferente con relación a la tendencia de coincidencias. Es así como existen procesos como el reconocimiento facial o la biometría, de la cual se hablaba hace más de 15 años, en el año 2000 ya estábamos hablando de biometría, pero se utilizaba la biometría para los procesos en las primeras industrias de cada país, es decir, las industrias o las empresas o los centros o conglomerados de desarrollo de energía eran los que podían tener ese concepto de reconocimiento facial. Y por favor, las empresas de reconocida trayectoria desde el punto de vista financiero necesitaban este reconocimiento facial como para poder entregarlo. Hoy nos damos cuenta de que ese concepto de reconocimiento facial va a servir para que podamos pagar deudas, para que podamos hacer compras, almacenamiento de alguna información, reconocimiento de cómo ha sido el estado físico de cada uno de nosotros, y ya lo vamos a ver más adelante para que ustedes lo puedan manejar. Miren, para el año 2019 ya se estaba hablando de todo lo que es la realidad virtual, pero todavía nadie quería aceptar, o mejor dicho, muy poca gente estaba enterada sobre la compra o la inversión de más de 10 mil millones de dólares que tenía Facebook, solamente para poder competir en el mercado y desarrollar ese criterio que hoy llamamos metaverso. Así nos encontramos entonces con esta nueva perspectiva que ofrece al joven estudiante, empresario, emprendedor del día, les ofrece ahora una capacidad de evolución con relación a las profesiones anteriores. Ustedes están definitivamente conectados directamente con esto. Pero, ojo, ¿qué hacemos nosotros con toda esta información? Miren lo que hace, el beneficio de utilizar las nuevas tecnologías o la inteligencia artificial. Nos damos cuenta entonces que ahora vamos a poder tomar decisiones de manera mucho más ágil, porque es que la minería de datos, el análisis de la minería de datos nos da la oportunidad de predecir o conseguir datos que sean sustanciales y que nos permitan entonces encontrar ese tipo de anomalías o el algoritmo que sea necesario para poder proyectar algún tipo de toma de decisiones. Vamos a potencializar la demanda porque vamos a poder conseguir dónde están los puntos neurálgicos o, mejor dicho, dónde están esas variables que pudieran ayudarnos a tomar la mejor decisión. Vamos a pasar del B2B al H2B. En pocas palabras, vamos a tener la capacidad de hacer ventas más humanas, porque al principio las ventas eran H2H, es decir, eran de humano a humano, después nos encargamos de hacer el business to business y ahora vamos a hacer el human to business o el B2H, es decir, vamos a poder interactuar sobre eso. Hoy por hoy, señores, reconocemos todavía mejor el just in time. Hoy reconocemos más rápido el poder hacer las cosas precisamente en el momento y no tener un gasto acelerado en el almacenamiento de productos, sino que vamos a poder predecir la demanda y satisfacer la demanda. Vamos a ajustar totalmente las planificaciones y vamos a controlar la capacidad de procesamiento de información. Profe Rafael, no te estamos escuchando, se cerró tu micrófono. Perdón.
¿Ahora sí me escuchan? Sí, señor, ahora sí te escucho. Ok, pero ¿pude conversar y compartir con ustedes esta lámina o no? Sí, sí, todo se escuchó perfecto. Fue el último pedacito que no lo logramos escuchar. Magnífico. Lo único que estaba dando por terminado ahora que decía que con relación al manejo de todas las tecnologías, o por lo menos esa Big Data y el análisis de datos, iba a poder tener la capacidad de procesar toda la información, pero tomar la información que fuera relevante. Para muestra un botón, y les recomiendo a todos, por favor, tratar de ver el documental sobre Amazon, la gran empresa de información y de datos, y ahí van a tener suficiente información. Comparto con ustedes una reflexión. El tamaño ya no importa. Ahora el tamaño es más que todo compartido. Esta fotografía es un reflejo de una nave que transporta una cantidad de contenedores a nivel mundial, pero que no tiene ninguna tripulación, que es solamente geolocalizada y que trabaja directamente desde una estación remota. ¿Qué le permite? Primero, transportar una cantidad de contenedores que no tienen la misma composición, es decir, que son de una aleación mucho más liviana, ligera, automática, pero además tiene la capacidad de proteger la vida y el medio ambiente. Ahí tenemos el concepto nuevo de utilización de las nuevas tecnologías. Así, también tendría entonces que mencionarles a ustedes la famosa ruta de la seda. Esto no es nuevo, esto tiene por allá, esto es demasiado antiguo, pero lo están recuperando. ¿Y quiénes hicieron la inversión? España y China, para poder entonces transitar desde China hasta Madrid y poder pasar por todo este espacio geográfico, hacer la famosa ruta de la seda. Eso no es nuevo, eso ya lo hicieron otras personas. Y este espacio comercial ahora tiene un ferrocarril, un tren que transporta una cantidad de productos. Ustedes saben que la región asiática es la que provee el 80% de los productos a nivel mundial, en todas sus áreas, ¿ok? Materias primas, procesados, ¿ok? Pero además de eso, entonces ahora tenemos la capacidad de dejar entonces el desarrollo de los pueblos, como diría un gran escritor, sobre las vías del tren. Pero bueno, todo el mundo debe conocer a este señor, Andrés Oppenheimer, abogado, ganador de un premio Pulitzer, y de alguna forma ha dicho para todos, exportar tiene que ser el concepto de Latinoamérica, porque la innovación y la diversificación de nuevos productos y servicios, eso da un valor agregado a las exportaciones tradicionales. Es decir, por favor, señores, todos mis estudiantes y todos los que están en Latinoamérica, ya no podemos exportar arroz, café, aguacate. No, ahora tenemos que el puré de aguacate, la mermelada de fresa, el arroz pulverizado, el café liolificado. Tenemos que empezar a crear nuevas condiciones de producto, porque el mundo está esperando nueva tecnología aplicada a los productos. Si no, entonces, ¿para qué Uber va a invertir en tantos drones? ¿Por qué Uber ahora quiere invertir en los famosos drones? Porque estos ahora están en Dubái y se están dando desde el beneficio. Tenemos nueva evolución de pago. Ahora nos damos cuenta que tenemos una pasarela de pago nueva, que es más digital. Ya no necesito tarjetas de crédito, ya no necesito cuentas de ahorro, ya lo que necesito son totalmente digitalizados los procesos que antes eran mecanizados. Ya no necesito una tarjeta. Ahora lo que necesito es solamente una mini computadora que la voy a tener al alcance de mi mano, que va a estar conmigo, que voy a poder aplicar biometría y voy a poder hacer todo este tipo de transacciones. Pero bueno, hay que evolucionar. Y la evolución del comercio internacional en Colombia ahora nos dice que nosotros vamos a tener la integración, vamos a tener el concepto de multilinguaje, vamos a internacionalizar todas las balanzas de pagos, los servicios de pago. Ahora nos vamos a internacionalizar desde el punto de vista de los espacios o los centros de mercado como tal. Vamos a hacer transmisiones o vamos a tener de alguna manera multilinguajes para poderlos manejar a nivel internacional, y vamos a tener algún tipo de compromiso o de convenio sobre taxes o sobre lo que llamamos impuestos aplicados al comercio internacional. Para ustedes y para mí, esto es interesantísimo e importante. Nosotros aquí tenemos una gráfica que nos muestra que en Colombia se establece entonces el concepto de G5 para la industria. Es decir, tenemos el cuarto espacio industrial. Y fíjense que aquí tenemos los puntos, observen ustedes,
China, India, Emiratos Árabes, Israel, Sudáfrica, Noruega, Estados Unidos y Colombia. Tenemos nosotros la participación a nivel mundial para poder participar de ese juego de internacionalización de todos los procesos. No observen ustedes, o mejor dicho, no ven ustedes que hay otros países que estén integrados dentro de este cuarto motor industrial. Aquí, en esta cuarta revolución industrial, estamos nosotros, y eso lo van a generar ustedes, que son la generación del futuro. Colombia, uno de los países más atractivos para la inversión extranjera, y eso se da. Recuerden, el dólar tiene una particularidad, que donde lo tratan bien, el dólar se queda, hace buenas inversiones y genera utilidades para todos. Colombia, para esta época, ya tiene grandes aciertos de relacionamiento internacional, y así lo ven ustedes con estas banderitas, pero les muestro algunas de las organizaciones o empresas que tienen convenios a nivel internacional y cómo se han establecido las participaciones en los diferentes países en donde nosotros tenemos participación, ¿ok? El gobierno de Colombia ha crecido y se ha dado en los últimos 3 años, se ha dado un crecimiento que ha sido responsable. Ojo, por favor, debemos entender que la pandemia nos colocó en menos 8%, pero eso no nos hizo tanto daño porque la recuperación ha sido poca, pero ha sido la recuperación. Entonces, no podemos solamente permitirnos decir, wow, es que la pandemia de verdad que nos golpeó muy duro. No, al contrario, la pandemia nos dio un gran empujón para que pudiéramos entonces apalancar ese desarrollo tecnológico, el desarrollo de la creatividad y la puesta en práctica de algunas oportunidades. Ahí lo tenemos, y fíjense que la industria crece el 2,9%, el área comercial el 6%, el área de transporte el 10%, el desarrollo de la ciencia y la tecnología el 11%, y fíjense que en el turismo estamos creciendo y en la educación estamos creciendo a partir del 7% y a partir del 12%. Eso no nos está haciendo daño, eso nos está ayudando, porque hemos llegado a simplificar una cantidad de trámites que pudieran darse en el comercio internacional, y eso nos ha ayudado mucho a todos nosotros. Pero en conclusión, para poder entonces desarrollar el proceso de competencias para estar en el mercado internacional, hay que tener claridad en estos pensamientos, en estos valores, en esta forma de proceder. Debemos ser puntuales, tener responsabilidad, generar la iniciativa, respetar los convenios, o por lo menos respetar a esa persona que está haciendo algún negocio frente a ti, ser coherentes, tener una actitud que sea responsable, activa y proactiva, ser constante. No podemos rendirnos en las primeras, debemos de tener el interés en el crecimiento, una personalidad que sea muy fuerte para poder llevar a cabo todo lo que nosotros necesitamos o emprendamos, ser amable, agradecido y tener algo que es poco común, que es el buen sentido de lo que haga como tal. ¿Cuáles son las empresas del futuro y cómo lo vamos a desarrollar? Pues básico, aquí en la base de esta presentación está. Vamos a utilizar la inteligencia artificial más el Big Data, más el Internet de las cosas, y eso nos va a dar a nosotros las nuevas empresas que van a tener. ¿Qué hacen las nuevas empresas del futuro? Bueno, van a tener una articulación entre lo que ustedes están aprendiendo, lo que ustedes están desarrollando. Miren, estudiantes y participantes hoy, hasta el año 2020, julio del año 2020, para muchos de nosotros fue algo cuesta arriba poder adecuarnos a este proceso de mediación sobre la tecnología. Para el año 2021, ya muchos de nosotros habíamos aceptado que la tecnología era parte de ese desarrollo. Anteriormente la veíamos como una herramienta, ahora nos damos cuenta que está sumergida y es responsable de nuestro desarrollo. A partir de este año 2022, nos damos ahora por enterado que muchos de los que al principio se resistieron en quedar en casa, que eso parecía cautiverio y que no podíamos salir, hoy nos damos cuenta que muchas personas quieren el teletrabajo. Ya no están optando por ir a la oficina, consideran que es mucho más responsable, y miren lo que ha pasado con la industria. Muchas organizaciones prefieren enviar la silla, el escritorio, la computadora, la cámara, las condiciones, para que dentro de la casa una persona rinda todavía mucho más y rinda mucho mejor, sea mayormente productiva. Empresas del futuro, entonces, ahora van a utilizar el Internet de las cosas, y que nos pudiera aterrorizar a todos, sino que por el contrario vamos a tener el control de todo lo que se hace. Vamos a poder entonces ubicar
la tecnología como la mejor compañía del ser humano. Las empresas del futuro ahora van a poder sintonizarse bajo el concepto de la nanotecnología. Y es que no solamente la vamos a utilizar desde el punto de vista de la salud pública, no la vamos a utilizar solamente como el chip para ser el prototipo para evitar el Parkinson o el Alzheimer, sino que ahora lo vamos a utilizar como el prototipo para el desarrollo de ese ser humano y detectar de alguna manera algún tipo de patología o complicación. Así, me encantaría poder tener uno de estos teléfonos. Estos son los nuevos teléfonos que se están vendiendo a nivel mundial. Ya sabemos que la tecnología es muy, muy costosa en los inicios y estos son los famosos teléfonos de grafeno. El grafeno es un cristal, es también una aleación que es mucho más fuerte que el acero, 200, creo que son 200 puntos más fuertes que el acero, pero tiene la oportunidad de ser maleable. Ya vimos de alguna forma cómo el, creo que se llama Galaxy Z, que es un teléfono de la Samsung, que tiene la pantalla de grafeno y que puede doblarse, malearse y no se daña, sino que se mantiene, ¿no? Empresas como Airbnb nos han cambiado la estructura de ver cómo son los negocios a nivel de sector turístico y hotelero, y ellas entonces han dado la oportunidad de ver que no son los hoteles los que se adaptan a los seres humanos, sino los seres humanos que tienen la relación directa con seres humanos. Así hoy, para todos ustedes, el grupo Marriott ahora tiene una nueva experiencia, y es, yo tengo a un embajador, ese embajador ahora debe atender a un grupo de huéspedes que son parte de mis invitados en los hoteles. Hemos cambiado la nomenclatura, hemos cambiado los espacios, hemos transformado el número de embajadores, hemos transformado los servicios para poder hacer algo que pudiera ser una nueva experiencia. Pero Airbnb ha cambiado completamente las reglas del juego y le gusta al resto del mundo. Para ustedes y para mí, al principio pensábamos que las impresoras 4D eran muy buenas, que las habíamos desarrollado, pero déjenme decirles que para el año 2050 estaremos nosotros con una impresora 3D, perdón, 4D, cada uno de nosotros con una 4D en la casa, y yo lo leí en un artículo, usted quiere unos zapatos Nike, lo que tiene que comprarse es todo el estuche del complemento, y coloca entonces los tubos de silicón, los tubos de cada uno de los procesos, lo coloca en la impresora, se va a dormir y el día siguiente ya usted tiene impreso el calzado que usted quería, o por lo menos la ropa que quería, la camisa, el pantalón, la chaqueta. En pocas palabras, nosotros somos parte de esa historia. Para ninguno es un secreto que los vehículos a nivel mundial ahora están trabajando de manera autónoma, y eso lo vemos en cualquier cantidad de películas en Hollywood, en Bollywood, en películas asiáticas, en películas inclusive europeas, de corte español, también hemos llegado a observar este proceso. ¿Pero qué es lo que se busca? Mantener mejor seguridad, generar confianza, generar descanso, generar de alguna manera distracción o el enfoque de este tipo de, o de la persona, del ser humano sobre el vehículo. Así, en pocas palabras, la inteligencia artificial va a ayudar a todos, desde el punto de la tecnología, desde el punto de la escalabilidad, para que todos y cada uno de nosotros podamos tener mayor información, la seguridad de cada uno de los datos, el costo total de la propiedad va a ser mínimo, porque lo vamos a tener reflejado en el proceso de seguridad, la facilidad del uso y el control de todos los datos va a poder darse. Imagínense ustedes, y les pongo nada más un caso, yo tengo el futuro de los negocios internacionales y me doy cuenta que se está haciendo hay una escasez de algún producto en cualquier parte del mundo, a mí no me van a buscar precisamente los que vienen siendo los que necesitan que me conozcan en mi empresa, a mí me va a llegar una solicitud mediante el concepto de integración mundial, me va a llegar la solicitud y me van a decir, hola, bueno, sabemos que usted es productor de café y lo hace de esta manera, con estas características, estas condiciones. Lo estamos ubicando desde una empresa que se encuentra en Malasia y necesitamos, porque hemos visto todos sus resultados y necesitamos que usted disponga para nosotros 35 toneladas de café. Si usted puede cumplir con este pedido, muchas gracias, ya nosotros entonces haremos el resto de la conexión. Pero es que yo nunca conocí a los dueños de esa empresa. Solamente me contactaron porque estoy dentro de una red de comercio internacional que me permite ser parte de ello. Igualmente, una experiencia de vendedor totalmente conectada y el mantenimiento y el soporte que utiliza una rápida implementación de cada una de las soluciones. Así, la inteligencia artificial no solamente va a estar y está dentro de ustedes, porque les ofrece el soporte,
las ideas, la atracción, el engagement. Usted se va a quedar conectado con esa empresa y lo mejor de todo, siempre se van a hacer los mejores negocios ganar, ganar. Así llegamos de alguna manera al concepto de blockchain, que no lo voy a explicar porque mi amigo, mi colega, seguro que nos va a ayudar con esta parte de la presentación, pero nos damos cuenta de que hemos hablado de blockchain y ahora hemos hablado de la criptomoneda. Y eso supone un cambio de juego en el mercado, un desarrollo de una nueva medida, de una nueva política, de un nuevo concepto, de una nueva moneda, ¿ok? Que anteriormente no lo tenían los países. Los países íbamos hacia el desarrollo de una moneda que fuera electrónica para bajar la emisión de papel moneda. Y hoy nos damos cuenta que la moneda se ha transformado en esa nueva conversión de moneda electrónica. Pero bueno, no hace falta ir muy lejos. Hoy la tecnología para ustedes y para mí en el futuro del comercio electrónico está mejor representada a la hora de ver reality argument. En pocas palabras, eso es lo único que nos invita es a saber a través de nuestro teléfono, de esa pequeña computadora, qué cosas nos quedan cerca, dónde podemos comer, dónde podemos almorzar, dónde podemos comprar, dónde podemos leer, a qué vehículo podemos utilizar. Entonces, toda esa información se da. ¿Por qué? Porque es que estamos relacionados y conectados directamente con la tecnología y con todo el avance tecnológico. El avance tecnológico, por favor, muchachos, va dirigido a ustedes. El avance tecnológico está dirigido solamente a ustedes. Para el año 2050, la proyección de la población son ustedes. Más de 2,000 millones de habitantes van a estar en ese momento en este planeta y son personas de 65 años. Y esos son ustedes, esa generación que vive la tecnología y a la cual vamos a tener que desarrollar tecnología para poder satisfacer sus necesidades. Así, el futuro de los negocios internacionales utiliza la tecnología desde el punto de vista tradicional, que lo único que dice es, voy a preparar toda mi base de datos, voy a buscar cómo hago el modelo de base de datos y voy a analizar si eso me permite entonces sacar una estadística. Hoy nos damos cuenta que el análisis es totalmente argumentativo, que cambia completamente el proceso de las tecnologías. Y miren lo que hacen las tecnologías emergentes. Ustedes son parte y ustedes conocen toda esta tecnología. Es decir, yo tengo biometría, yo tengo acceso a una base de datos, yo tengo mi reloj que puede controlar algún tipo de información que se transmite directamente a mi celular. Con mi celular o con mi reloj yo puedo pagar alguna tienda, puedo utilizar, no sé, Amazon Go, puedo utilizar todos los procesos que me permitan. Hoy nosotros podemos transportarnos en el Transmilenio utilizando la tarjeta bancaria, pero también podemos transportarnos en el Transmilenio si tenemos un código QR y lo podemos aplicar a un teléfono móvil inteligente, a un smartphone. Si eso lo activan nosotros, podemos entonces hacer un tipo de transporte. ¿Ok? Las tecnologías emergentes hoy son cada vez más móviles y nosotros los damos. Pero una de las nuevas profesiones u oficios que se están desarrollando están relacionadas con la ciberseguridad. Y es ahí donde entran todos ustedes. La ciberseguridad exige conocimiento sobre todo el ámbito tecnológico. Y es en ese momento donde todas las tecnologías, donde las tecnologías, el Internet de las Cosas estará presente en la Big Data y estará presente definitivamente en el análisis. El futuro de los negocios internacionales son ustedes. El futuro de los negocios internacionales parte de ustedes. El futuro de los negocios internacionales da todo lo que ustedes tienen y hace todo lo que ustedes tienen. Bueno, yo ya con esto termino mi participación y me conecto entonces directamente con ustedes para ver entonces qué conversación podemos sacar sobre este proceso. Muchas gracias, muy amable, todos ustedes por escucharme. Excelente, profe Rafael, muchas gracias. Como ayer, un gran aplauso, los chicos ya conocen Zoom y te extendemos un gran aplauso desde nuestro chat. Aquí ya los chicos están reaccionando, en redes sociales nos están diciendo que es espectacular, que es un muy buen momento y es que es una muy buena información que ellos están adquiriendo. Bueno, ahora que nosotros tenemos ya esta información, vamos a estar pendientes de las preguntas que ustedes tengan, chicos. Y Jairito Segura, te voy a dar paso. ¿Estás con nosotros?
Espérame entonces. ¿Estás con nosotros, Jairo? ¿Ya puedes hablarnos? Cuéntame. Ya miro. Sí, ya. Ya, ahora sí. Ok. No te veo. Doctor Mejía, ¿usted nos quiere compartir algo más o empezamos como con un, como un, como una conversación? Porque lo que nos acaba de ilustrar el doctor Rafael, queda uno, oyó algunas cosas que pues sorprendido, porque pues el mundo evoluciona tan rápido, tan rápido. Lo que él anotaba al principio, nosotros en menos de 19 meses nos pusieron a vivir un mundo mucho más tecnificado o llevado a la tecnología, ¿sí? Él hablaba de varias cositas, entre ellas, por ejemplo, ya uno mira que los plásticos ya no los necesita uno para moverse financieramente. Lo mismo ocurre en otros aspectos tales como la medicina. Uno dice, ya en un pueblito pueden hacer cirugías de alta importancia y el médico especialista no está en ese pueblito, todo lo hacen ahora de una forma muy, muy rápida, apoyados en esta tecnología. Y así hay muchas cosas que uno mira que esto cambió y nos llaman al cambio y nos está a nosotros, bueno, pues aquí la mayoría de los que están con nosotros son muy jóvenes, los cuales tienen esa particularidad de haber nacido con ese chip. Entonces, doctor Mejía, no sé si usted va a compartirnos algo y haríamos un interlocutorio, no sé. Sí, claro que sí, Jairo. Okay. Bueno, muchas gracias, Rafa, por tu intervención. Me gustó bastante y creo que se me queda algo muy, muy claro en la cabeza, que es la resiliencia, ¿no? La capacidad de cambio que nosotros tenemos para afrontar las situaciones. Y la tecnología es eso, es cambio, evolución, es adaptación, es información, es más rapidez, más eficacia. Y creo que lo que nos enseñó la pandemia es que todo se acelera, pero realmente el aceleramiento de toda la situación tecnológica y toda la situación económica, hay dos puntos, la educación y la economía. Todo esto se aceleró en la llegada del Internet, ¿cierto? A más o menos a esa época de 1996 al 2000. Y esto fue lo que hizo, prácticamente lo que hizo fue esto, es darle un propulsor a la economía, porque la información, hay dos cosas que no habían cambiado desde hace 120 años, que es uno, la educación, y dos, la economía. Había evolucionado absolutamente todo, tecnología, la forma de relacionarnos, pero no habían cambiado estas dos cosas. Y con la llegada del Internet, lo que hizo fue darle conectividad a toda la información. O sea que ya prácticamente lo que hay en Rusia, en China, en conocimientos también está en Colombia y está en esta parte de Latinoamérica. Entonces esto nos permitió ver un panorama mucho más amplio de lo que está pasando a nivel mundial. Ya. Perdón, doctor Mejía, se le fue el audio. Hola, hola, ¿me escuchan ahí? Sí. Ahora sí, gracias. Listo. Entonces ya tenemos un panorama mucho más amplio de lo que es realmente la información. Entonces, esto fue lo que empezó a cambiar, lo que empezó a evolucionar a través del Internet. Y por medio de la llegada de blockchain y criptomonedas, que realmente sé que muchas personas tienen esta información de que esto nació en el 2009, Bitcoin, pero realmente es algo que se venía gestando desde 1996. Y esto es algo que se llamaba BitGold, ni siquiera se llamaba Bitcoin, se llamaba BitGold porque era algo que querían crear una criptomoneda, una moneda donde todo el mundo tuviera acceso, que tuviera los mismos atributos que el oro. Y esto pasó en 1996 y fue evolucionando hasta el 2009 que nace Bitcoin. Entonces, pues, yo creo que lo más importante, y sé que vamos a entrar en profundidad en bastantes temas a nivel tecnológico, a nivel económico, con la siguiente parte de la presentación, pero lo más importante, y creo que con lo que me quedo de Rafael, es la información, la tecnología y la resiliencia, la capacidad de cambio que nosotros tenemos como seres humanos de adaptarnos y de afrontar los nuevos retos que están
viniendo en el futuro. Excelente, y qué bueno, David, que puedas tú explicarnos estos temas, sabiendo también que pues una persona joven desde su forma de comunicarse pueda también explicarle a los estudiantes esto que tanto nos llama la atención, que obviamente el profe Rafael nos ha abierto a un universo de esto es economía y este es el cambio, y tú vienes y nos dices, bueno, esto es Bitcoin, y eso es lo que se está manejando ahora. Y bueno, realmente queremos que los estudiantes conozcan mucho, mucho más de toda esta temática, porque realmente es algo que nos interesa. Y yo personalmente no sé mucho del tema, entonces dice, bueno, ¿cómo ponerme en vanguardia de esto cuando esto es lo que está manejando la economía en el mundo? Bueno, entonces quiero pedirle a Jairo, sé que Jairo como moderador tiene bastantes preguntas bien interesantes que hacerles, y ahorita en un segundito abrimos micrófonos para que ustedes chicos puedan participar. Gerson, bueno, regálame la manita de Tenlay y Paola. Pero David, creo que nos iba a contar algo más para entrar o podemos arrancar, David. Usted me confirma. Jairo, está bien, arranquemos. Bueno. Entonces vamos a arrancar aquí yo, en medio de todo esto, empieza uno a ver cómo este mundo cambiante le empieza a uno a generar grandes inquietudes desde todo punto de vista, porque como lo decía al principio, esto de una forma directa o indirecta nos va a afectar. Entonces quiero aprovechar y tener a estos dos grandes panelistas que veo que tienen grandes conocimientos sobre estos temas. Y me gustaría saber qué opinan ustedes sobre cuál es el futuro del comercio internacional con esta nueva realidad que estamos viviendo, con todos estos cambios mundiales, con todas estas situaciones sociales y políticas que estamos empezando a vivir y que no se sabe cómo seguirá afrontando la situación, la sociedad. Entonces, no sé si el doctor Rafael o el doctor David nos pueda comentar, o cada uno desde su punto de vista nos den una retroalimentación sobre esos temas. A mí me parece que David podría abrir este espacio y yo con mucho gusto doy mi segunda opinión luego de él. Gracias. Perfecto, Rafa, gracias. Bueno, ¿cuál es el futuro del comercio? Esa es una pregunta bastante amplia, pero creo que ya estamos viviendo el futuro. Es este presente que ha venido mostrándonos estos grandes cambios a nivel de comercio, de productos y servicios, donde hay propuestas bastante innovadoras, tecnologías que nos están mostrando una realidad que apunta hacia el futuro, como lo es el metaverso, ¿cierto? El metaverso es como la evolución de los servicios y de cómo quieren presentarnos a nosotros una forma mucho más llamativa, interesante, más familiar desde nuestro hogar, claramente, del cómo nosotros podemos adquirir productos. A mí me pareció algo muy interesante que dijo Rafa, y es que en un futuro nosotros vamos a tener nuestras propias impresoras, ¿cierto? Nuestras propias, claramente es una tecnología que está evolucionando y que aún le falta mucho por evolucionar, pero es bastante interesante porque ya es una realidad de que puedes imprimir algún aparato que te sirva para tu hogar desde la comodidad de tu casa. Entonces siento que hacia allá va el tema del comercio, pero el comercio es una pequeña parte, porque realmente todo lo contempla la economía, ¿cierto? Que es nuestras bases, nuestras estructuras financieras del siglo XXI, incluyendo blockchain y criptomonedas, que son como los rieles del tren bala, literalmente. Nuestros antepasados hicieron lo mejor y lo más posible por dejarnos nuestros sistemas o los sistemas económicos tradicionales que nosotros conocemos, las políticas monetarias, todo este tema y estructura económica, los bancos, las entidades financieras, hicieron lo mejor que pudieron, pero se dieron cuenta que la economía, y desde la llegada del Internet fue como ese propulsor que impulsó a la economía a entender de que esta no es una economía o este sistema de reserva fraccional, ¿sí?, que es la base del sistema económico actual, es insostenible. Prácticamente es una burbuja gigantesca que ha venido estallando en el 2008, en el 2002 de la crisis del .com, 1997, Richard Nixon desliga el papel moneda del oro
y cantidad de burbujas que han venido estallando y afectando a la economía directamente y a las personas que hacemos parte de esto. Entonces, claro, con la llegada de la internet, de la tecnología y de personas que están en pro de la evolución y del bienestar general, se dieron cuenta de que deberíamos tener o debemos tener sistemas y modelos económicos que sostengan esa base del comercio. Y creo que toda esta estructura económica que se está gestando de apertura de criptomonedas, que ya no es necesario que tú pues atravieses o pases por medio de un banco, una entidad financiera, pagues un montón de impuestos para mandar dinero de aquí a Colombia a China, sino que puedes comprar criptomonedas en el mejor país donde puedes comprar criptomonedas, que es Colombia, que es el único país donde tú consigues criptomonedas a TRM o a precio del mercado. En otros países los venden al más 2, al más 2, al más 3, al más 4. Entonces son todas estas herramientas que se están creando para toda esa transición económica que va a sostener lo que es el comercio internacional y las nuevas tecnologías que hablaba Rafa, que me parecieron súper interesantes. No sé si Rafa quiere aportar algo ahí. Bueno, sí, sí. Yo quería aportar algo, fíjense. Ya por lo menos David nos ha puesto en el contexto de la parte fundamental de la economía, dada una línea que se llama comercio. Ahí lo tenemos. Pero miren el futuro. El futuro es que ustedes, los que están escuchando esta presentación, hoy pueden estar en Colombia, hoy pueden estar en Perú, hoy pueden estar en Chile, hoy pueden estar en México, hoy pueden estar en Indonesia, y hoy pueden estar en cualquier país que no sea de habla hispana, observando y entendiendo esta conversación. Todos ustedes, cuando nosotros tuvimos esta invitación, tanto David como yo, y nos dijeron que era para un grupo, un equipo de estudiantes que tenían una cantidad de profesiones, que estaban estudiando diversidad de carreras, a nosotros nos pareció lo más adecuado, porque es que resulta que ustedes piensan que estudio una carrera para trabajar o para formarme o para emprender en Colombia, pero yo los veo a todos emprendiendo en Australia, en Noruega, en España, no sé, en África, en cualquier otro país, porque es que resulta que el futuro del comercio internacional los va a involucrar a ustedes y los va a poner a trabajar o los va a conectar con otras naciones, en otros idiomas, en otros dialectos, con otras connotaciones, con otras culturas, con otras enseñanzas, pero los va a poner de alguna forma. Miren, nosotros pensamos que nosotros aquí en Latinoamérica estamos, tú sabes, relegados, no tenemos tanta información, pero como decía David, nosotros ya la pandemia nos puso en el ojo y nos dijo, wow, pero Latinoamérica, ustedes estudian 26 materias, 49 cursos para poderse graduar, cuando nosotros estudiamos solamente 16 y somos especialistas. Tenemos entonces la capacidad, la voluntad, la necesidad, el entusiasmo, la pasión para poder hacer las cosas y hacerlas muy bien. Ustedes son parte de ese concepto derivado de hacia dónde va el comercio internacional. En pocas palabras, el comercio internacional hoy está buscando talentos en Argentina, en Colombia, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, en Chile, en México. Está buscando el talento porque el talento no está de alguna manera asociado a una región en especial. No somos el milagro hindú, somos el nuevo milagro latinoamericano. Las personas y todos los estudiantes de Colombia piensan, ay, pero es que yo no soy indio y entonces yo no voy a ser muy bueno en ingeniería. Y resulta que ustedes tienen la mejor capacidad para poderlo hacer. Miren, comercio internacional y el futuro del comercio internacional involucra a muchas de las profesiones. No me quiero adelantar, pero sí quiero decirles que el comercio internacional hoy nos va a sorprender, así como nos sorprendió en estos 19 meses de evolución, nos va a sorprender en el futuro. Y vamos a terminar creyendo más en eso. En el 2019, nosotros estábamos temerosos de hacer de alguna manera una transacción de compra a través del uso de alguna página, ¿no? Como tal, Mercado Libre o cualquiera de estas páginas. Hoy nos damos cuenta que las personas tienen total confianza y dicen, ay, voy a pedir una pizza, no tengo que ir, sino que solamente la pido y que me llegue a mi casa. Estoy garantizado porque las 4 veces anteriores dio resultado, y así lo vamos a ver en el comercio internacional. Estamos conectados directamente en ese sentido. Hasta aquí mi comentario. Si tienen más preguntas, con mucho gusto a trabajar. Sí, yo le agregaría una cosa. Yo que estoy casi de pronto siendo un poco osado en esta frase que voy a decir, pero ya
nosotros somos una sola comunidad, ya no hay fronteras. Las fronteras existen solamente como para decirse algo de Colombia a otro país, pero comercialmente, como yo le digo a los muchachos, en este momento yo puedo estar comprando en España, o puedo estar haciendo una transacción en Asia, y no necesito sino tener el internet. Y esto me trae a la segunda pregunta, donde digo, ¿esa estrategia digital cambia el futuro de los negocios? ¿Nos va a cambiar cómo es que negociamos nosotros, doctor Rafael, David? ¿Ustedes cómo lo ven? Claro, Jairo, claramente. De hecho, hay algo que conecta mucho sobre el comercio y el futuro de los negocios que acabas de decir, y es algo que es inherente dentro de nuestra cultura, que es la forma en la que nos relacionamos. Creo que ahí está la clave de todo. Independientemente de las tecnologías, que sé que para allá vamos en ciertos puntos, porque ya es tan fácil tú exportar, importar cualquier producto, servicio, y creo que el servicio es algo demasiado fácil de tú vender a nivel mundial. Pero hay algo que conecta toda esta parte del comercio y del futuro de lo que es la economía, y es la capacidad que nosotros tenemos de relacionarnos. Si nosotros, creo que eso es algo muy importante en el siglo XXI, y lo hemos visto representado en youtubers, en personas que hacen temas artísticos y que crean su propio negocio con base a algo que ellos le presentan al mundo, y los buscan negocios para multiplicar su capacidad de comercio, su capacidad de negocio, y esto todo tiene que ver con la relación y la interacción que nosotros tengamos con las demás personas, y obviamente aquí está la importancia de aprender inglés y aprender otros idiomas. Todos independientemente del cual sea la carrera que nosotros estemos ejerciendo o cualquier tipo de profesión que nosotros estemos ejerciendo, todo es de relaciones. Y gracias a estas tecnologías que nos han permitido conectarnos con otras personas en Europa, en Asia, en Estados Unidos, en África, acá en Latinoamérica, nos da esa capacidad para que tengamos una vía libre de conexión e interacción con las demás personas. Claro está, ¿qué tan abierto? Aquí está la pregunta que les hago a ustedes para que se cuestionen. ¿Qué tan abiertos son ustedes de relacionarse con otro tipo de personas que no sean de su país? Y allí es donde nosotros tenemos esa apertura y esa capacidad de cambio, de entender otras culturas, de entender otros tipos, otros modelos de negocio, otros tipos de tecnología. Y creo que el futuro del comercio no solo se basa en las tecnologías nuevas, que sé que para allá vamos, y el futuro de los negocios y la economía, sino que realmente lo que es el comercio y la economía se resume en la capacidad que nosotros tenemos de relacionarnos con otras personas. Y de allí, de esa relación, es donde nacen esos futuros proyectos y futuros negocios. Totalmente de acuerdo con David. Sí, nosotros vamos a tener una capacidad de relacionamiento, pero miren esto, miren qué interesante este proceso, miren. Y voy a hablar de algo histórico que estoy seguro que David lo debe haber aprendido muy bien, y el doctor Jairo y todos los que estamos aquí. La historia nos dice, o nos cuenta, que Roma fue un imperio que creció, evolucionó, conquistó. La historia también nos cuenta que Asia también fue crecida, conquistada, gran imperio. Y de ahí entonces evolucionamos, y hace unos años se da la oportunidad de generar lo que llamamos la Comunidad Económica Europea. Y empezamos a hablar del tema de globalización. Hoy estamos hablando de la no globalización. Estamos hablando de que 19 meses después, y a raíz de una cantidad de movimientos económicos, sociales, sanitarios, entonces las economías han comenzado a retraerse y a decir, bueno, ya va, espérate un momento, si yo no puedo vender mi producto en los Estados Unidos, voy a buscar unos nuevos mercados. Si no lo puedo vender de manera local, voy a buscar otro mercado de manera global. Así lo tenemos. Entonces, no estamos casados. Eso es el futuro del comercio internacional. Nos damos cuenta de que ahora usted, que está en Colombia, puede asesorar o ser parte de una industria a nivel mundial. Pero también usted,
que antes era parte de una industria a nivel mundial, usted ahora se convierte en un sucesor, usted se convierte en un consultor, usted se convierte en un formador de un desarrollo industrial a nivel local. El futuro del comercio internacional, el futuro del comercio, el futuro de la comunidad internacional, ahora, como lo decía David, está soportado en las buenas relaciones. Yo ahora no tengo ningún compromiso para poder rechazar una invitación que me pueda hacer Corea del Norte para ir y estar en Corea del Norte, si eso satisface mi curiosidad. ¿Lo ven? Así cada uno de nosotros somos parte de esa gran comunidad y nos hacemos llamar entonces no ciudadanos, como decía el doctor Jairo, no ciudadanos de un país, sino ciudadanos mundiales, globales. Ahora no tenemos fronteras para poder ingresar a ese mercado internacional. Creo que por ahí va el futuro de la economía mundial y el futuro de los negocios está representado. Hoy vemos a David y está con nosotros acompañándonos, pero a lo mejor mañana lo llamamos y es probable que nos diga, disculpen, fue tan buena la conferencia que ahora estoy viviendo en Canadá y trabajando para Australia, no voy a poder acompañarlo, y ni siquiera nos invitó un café como para poder celebrar que ahora estaba contratado en otra nación, ¿no? Ese es el famoso futuro de las relaciones y el comercio internacional. Gracias, Doc. Kate, ¿vamos a decir algo ahorita o continuamos? No, yo estoy aquí muy interesada en el tema, solo estoy asintiendo, realmente está muy, muy interesante. Estoy de verdad muy entusiasmado, a pesar de que pues, algunas cosas pues, yo las domino, hay otras que he venido aprendiendo en esta charla. Y es fantástico ver personas que tienen un dominio muy bueno de algunos temas. Entonces, me gustaría, tenemos un tema de que el fintech, ojalá pues me ayuden ustedes que son expertos a descifrar el fintech y cómo es que este nuevo esquema es el responsable de un nuevo modelo económico. Entonces, no, le doy la palabra a quien quiere tomarla, si David o el doctor Rafael, no sé. Bueno, si quieres, yo intervengo y después Rafa. ¿Qué pasa con el fintech? Creo que esto es una herramienta gigantesca que se ha venido desarrollando gracias al internet, gracias a esa capacidad relacional que nosotros hemos desarrollado a través de la internet. Me gustó mucho algo que dijo Jairo, creo que esto es lo que más se me va a quedar porque de verdad me llega al corazón y es como que ya no hay fronteras, ¿saben? Ya no existen unas fronteras, ya tenemos la capacidad de estar 284 personas acá de diferentes partes del mundo compartiendo, interactuando, creando nuevos conceptos, creando nuevas ideas, y creo que eso es fundamental. Creo que no solo es parte técnica, ¿cierto?, de las tecnologías de fintech, sino que esta capacidad que nosotros estamos creando de relacionarnos, eso se me va a quedar bastante. Pero en realidad las fintech son tecnologías financieras, ¿cierto? Son tecnologías que nacen para innovar, que nacen para tener una mayor transabilidad, facilidad de transacción, que ya no necesitemos enviar, un ejemplo, $1,000 de acá a Estados Unidos y se nos demoren 2 días, sino que compras Bitcoin, 5 segundos, literalmente tienes tus $1,000 al otro lado del mundo. Y creo que la blockchain es la mejor, el mejor ejemplo de lo que es una tecnología financiera, obviamente sin opacar y sin despreciar las nuevas tecnologías que están ejecutando bancos, como pasarelas de pago, como Western Union, UPay, y que son estas pasarelas que nosotros usamos. De hecho, hasta ayer compré un libro en una empresa que es de España, y la pasarela de pago fue UPay, PayU. Se llama. Entonces, pues, son pasarelas de pago y son fintech que nos permiten tener, pues, esta interacción mucho más rápida y más eficaz. Pero, claro, llega blockchain con su infraestructura, con su descentralización, ¿cierto? Que es un tema que me encanta, de verdad. Y la facilidad para tu poder transabilidad o generar una transabilidad a unos costos muy bajos. Entonces, blockchain es una red que está interconectada a todos nuestros computadores. Solo por el hecho de tú tener cierta cantidad de criptomonedas dentro de tu computador,
tú ya haces parte de esa red. Entonces, voy a hacer como un ejemplo pequeño para no extenderme tanto porque es bastante información, pero prácticamente la blockchain son pequeños servidores que están dentro de todos los computadores que hacen o aportan potencia de computación a esa red. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo un computador conectado a la blockchain o conectado de forma minera, ¿sí? Donde el concepto este de minería que nosotros conocemos frente a la blockchain es prácticamente aportar poder computacional a la red. ¿Eso qué significa? Que nuestro computador está ejecutando estos códigos matemáticos que crean los pequeños bloques de la red blockchain, ¿cierto? Entonces, toda esta información, transacciones, contratos inteligentes, comercio, toda esta información que viene con acompañado de toda esta tecnología financiera, ¿cierto? Se va registrando en ese libro contable. Es como un libro contable gigantesco. Es donde nosotros podemos ver, revisar, enviar transacciones, generar todo este tipo de información a nivel financiero. Ya no está oculto dentro de estas entidades financieras, ¿cierto? Sino que ya es público, donde las personas pueden interactuar con esta información. Volviendo al tema de los bloques, cuando tu computadora aporta poder minero, lo que significa es que todos los computadores son pequeños servidores, ¿cierto? Ya no es como una compañía como Google, que no sé si han visto esos servidores gigantescos, que son unos galpones así gigantescos donde hay CPUs y memorias y toda esta información que está almacenada ahí. Ya no es información centralizada, es información descentralizada. ¿Por qué? Porque mi computador puede estar conectado a la red blockchain y está aportando poder computacional, así sea pequeño. Porque hay otros computadores más potentes de última generación que aportan ese poder para crear el algoritmo de blockchain. Yo recuerdo que en el 2017, cuando yo, 2016, 2017, cuando yo empecé a trabajar con temas de criptomonedas, me dieron un dato curioso, y es que para esa época, el recorrido del código de Bitcoin le daba 80 veces la vuelta al planeta. O sea, todo el código escrito que se había generado hasta esa fecha le daba la vuelta 80 veces al planeta. Entonces, ¿esto qué significa? Que cada computador va a estar conectado a ese pequeño servidor. Así que toda la información de esas transacciones va a estar replicada en todos los servidores. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es inhackeable Bitcoin? No sé si alguno había escuchado esto. Que Bitcoin es inhackeable. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un hacker quiere perforar un servidor, literalmente tiene que tener esa información copiada y replicada en todos los servidores del mundo. Entonces tiene que hackear no solo un computador, sino que tiene que hackear todos los computadores que están conectados a esa gran red. Entonces es un sistema descentralizado donde todos aportamos un poquito de nuestro poder computacional. Entonces estas son las bases y los rieles de lo que es blockchain en general o una tecnología fintech como lo es blockchain. Y podemos agregar ahí, David, para todos los muchachos, fíjense, podemos agregar esto. Nativo colombiano, estudia en Harvard, una maestría en finanzas, trabaja directamente para una empresa como broker de inversiones, lo envían a hacer unos estudios del mercado en Brasil y regresa desilusionado porque no logra, en más de 8 meses o 6 meses, no logra hacer la apertura de un banco de segundo nivel. Estoy hablando nada más de Novo Bank, del concepto Novo Bank. Y regresa, renuncia al proyecto que tiene en los Estados Unidos, se muda a Brasil, genera la apertura de, ahora sí, la apertura de una agencia totalmente electrónica y virtual. Eso sorprendió a los americanos, y sorprendió muy bien a los latinoamericanos, cómo se había establecido. Yo recuerdo que para la época nada más existían en el mundo 2 instituciones, y no quedaban en América, quedaban en Europa, 2 instituciones, de dos bancos que eran totalmente virtualizados, que no tenían oficina, y que todos sus clientes entendían que no iban a utilizar ningún tipo de oficina para ser contactados o tener algún tipo de transacción. Hacia allá van las fintech. Imagínense ustedes, qué cosa tan espectacular. Quiero abrir una cuenta bancaria, me meto en internet, abro la cuenta bancaria, traslado mis fondos y ya lo tengo. Ah, pero yo necesito hacer una transacción. Y me dice que por favor, que abra
un código fuente en mi teléfono celular. Abro el código fuente en mi teléfono celular y automáticamente me dice, por favor, vamos a medir, coloque su huella biométrica, vamos a tomar registro de la retina y ya la tenemos. Por favor, vamos a tomar entonces una fotografía de su rostro, vamos a tomar entonces biometría de su voz, ya tenemos todo listo. Con una orden usted activa los pagos donde sea. Miren hasta dónde la tecnología nos está ayudando. Y esa tecnología, por favor, no es que la vamos a ver en Hollywood. Esa tecnología ya existe. Esa tecnología se utilizaba para el año 1996. Ya habían espacios que tenían mucha seguridad que necesitaban entonces tener todo ese tipo de controles biométricos. Y el proceso de la fintech ha ayudado a que la tecnología sea universal, a que usted pueda desarrollarse entonces a nivel mundial sin necesidad de trasladarse a los Estados Unidos, a España, a Alemania, para abrir una cuenta bancaria o para hacer una transacción financiera. Anteriormente, y eso lo sabe David, lo manejamos acá muy bien, se necesitaban unos, ¿cómo se llama? Unas garantías. Todavía se utiliza, pero hoy por hoy las garantías se hacen de manera electrónica. Se pide todo, se compra de alguna manera ese tipo de fianza de cumplimiento y se hacen esos procesos. Pero ahora es mucho más rápido, es expedito. El comercio aquí en Bogotá, recuerdo, en Colombia, hasta hace, por favor, permítanme tener ese halo de tiempo, hasta hace 6 meses, hubo, hay una institución que es la que regula el ingreso de productos y medicinas a Colombia. Y ayúdenme, por favor, si ustedes saben el nombre de la institución. ¿Invima? Correcto. Y se hablaba que Invima había sido hackeado, y por eso entonces todos los registros que se estaban haciendo para nacionalizar alguna mercancía estaban retrasados. Cuando empezamos a ver cuántos registros se llenaban de manera electrónica y los registros que se tenían que entregar, miren, era esta cantidad de hojas que estaban suprimidas en un reporte electrónico. Eso es utilizar la tecnología, pero más que todo utilizar el fintech de manera adecuada para el mundo entero. Hasta ahí mi comentario. Vale, Don. Fantástico. Y este me abre a mí un espacio de nuevas preguntas, porque ya en ese momento, si de pronto pues yo estuve trabajando en el sistema financiero y para mí no existía en un momento dado decir, no hay un banco si no tiene una oficina física, ¿cierto? Entonces, esto me hace a mí pensar que vamos a tener unas megatendencias y unos propósitos. ¿Hacia dónde serían esas megatendencias? ¿A desaparecernos completamente ese dinero físico, esas oficinas físicas para trasladarnos a un mundo con un nuevo esquema, una nueva megatendencia, un nuevo propósito? Discúlpenme, qué pena con ustedes, doctor David, qué pena interrumpirlos, pero es que tengo bastantes preguntas de los chicos y antes de pasar a la siguiente pregunta de Jairito quisiera hacer la intervención, si me lo permiten, por favor. Claro que sí, importante porque veo que hay algunos estudiantes que quieren o algunos participantes, no lo vemos de estudiantes, porque aquí estamos en un conversatorio, algunos participantes que quieren dar también sus preguntas, y fantástico que estén tan entusiasmados. Bueno, y ahorita también damos paso a David, que nos quería decir algo y no le dimos el espacio. Si quieres, dale, antes de que se te olvide. No, si quieres, dale. Gracias, David. Bueno, antes que una pregunta, Carolina Ruiz nos dice, el reconocer y fortalecer las habilidades del siglo XXI va muy de la mano con el tema de la apertura económica y el futuro del mismo, el nuevo ciudadano del mundo. Entonces, era el aporte que quería hacer Carolina, más que una pregunta, es más como el comentario. Y nos dice Doris García, tengo una pregunta. ¿Tanta tecnología cómo será utilizada para que las personas de bajos recursos y teniendo en cuenta la situación económica, la cual claramente va empeorando, cómo podrán ellos acceder a o ingresar a tanta globalización sin los recursos monetarios? Digamos, tanto uso de la tecnología, siendo tal vez de un estrato 0, 1, que uno diga, no tienen el acceso. ¿Cómo podría manejarse eso? ¿Hacia dónde va la economía en cuanto a eso? Una pregunta bien curiosa. Sí, fíjate, para mi amiga, miren,
quiero que piensen en este ejercicio, solamente piensen en este ejercicio. Piensen en el ejercicio de la penicilina, ¿ok? El ejercicio de una vacuna al principio es muy alto el precio que se debe invertir para poder adquirir ese producto, ¿ok? O ese servicio. Pero la tecnología, las tecnologías son amigables. Y te explico algo. La evolución, y corríjanme todos los participantes que están acá, la evolución de la tecnología hasta hace unos años, cuando yo estudiaba, decía, cada 6 meses la tecnología evoluciona. Cuando yo me gradué de la universidad, ya nos decían, cada 30 días evoluciona la tecnología. Y hoy me estoy dando cuenta que la tecnología evoluciona segundo a segundo. Esa tecnología que pensamos que no nos va a llegar a nosotros, que no va a permear por estratos sociales, por favor, y no lo nombro de manera despectiva, sino solamente como un ejemplo académico, la tecnología también permea en los estratos sociales y dice, bueno, ya va, espérate un momento, el comercio internacional. Si yo produzco, y se lo doy a mi amiga, si yo produzco un alimento y los invito dentro de este ejercicio, de comercio internacional, los invito a reflexionar sobre este ejercicio, sobre este ejemplo, muy académico. Yo visito Ara, de uno, y los nombro de manera no comercial, sino de manera académica. Ara, de uno, justo y bueno, ya no lo visito. Carulla, Olímpica. Y yo me encuentro que el 30% de lo que tienen estos almacenes son productos internacionales. Son productos que son importados a Colombia. ¿Pero por qué son importados a Colombia? Porque, primero, tienen una calidad que tiene que ser aceptable. Segundo, tienen un precio que es competitivo. Y a veces el precio de importación es mucho más adecuado y competitivo que el precio de producción. Ojo, eso nos permite entonces entender que si los alimentos con mejores tecnologías están llegando a los centros de abastecimiento, imagínense lo que va a pasar con las computadoras, los teléfonos, el servicio 5G, el servicio satelital, todo se va a convertir en un proceso. Para las tecnologías y el comercio internacional no existen poblaciones pequeñas. Para la tecnología y el comercio internacional, todas las poblaciones y todos somos parte de los clientes que ellos necesitan. No sé, David, ¿qué opinas tú con relación a esto? De acuerdo contigo, Rafa. Creo que esto es un mercado que se llama low cost. De hecho, que va a haber para todos. De hecho, la globalización actual, la tecnología, la expansión de la tecnología, un pilar fundamental para todo este nuevo concepto es que todas las personas tengamos acceso a la tecnología. Y bueno, creo que para nadie es un secreto que es fácil, pues así como nosotros pagar un servicio, no sé, de hogar, de telefonía, etcétera, pues podamos tener acceso a un celular que pues no sea de una gama más alta, pero vamos a poder tener acceso a celulares de un poco gama media, podría decirse, que tengan acceso a esta red y, bueno, acceso a estas tecnologías. Yo les agregaría algo más. O sea, nosotros, decía el doctor Rafael, casi siempre vemos en un principio una tecnología muy lejana. Yo pues creo que soy tan más o menos igual de veterano al doctor Rafael, donde el principio de tener una computadora o un computador o un ordenador, que llaman otros, era inalcanzable para muchos de nosotros. En este momento, la mayoría de hogares que llaman así de estrato 1 o 2, por lo menos ya tienen un computador. Esto hace que la tecnología se nos está volviendo mucho más cercana y ya está dentro de nosotros. Yo le decía a alguien que es más fácil salir desnudo que salir sin celular. ¿Por qué? Porque, yo ya me siento desnudo si no tengo el aparato en la mano. O sea, es increíble el grado en que ya estamos nosotros. Entonces, para mí el decir que tengo pocos recursos es una decisión propia, ¿no? Digo yo, es mi decisión no tener recursos, pero si yo aprendo a vender, aprendo a hacer tengo un arte, de ahí empiezo a tener posibilidad de crecer.
Entonces, y ahí es donde voy a llegar a tener acceso a toda la tecnología. La tecnología y nos está golpeando, todos los días nos golpean la puerta. Ahí, aquí estamos. Entonces, pues, es un tema que nos abarca, que tenemos que meternos. No, es que ahí no es que yo me quiera, es que me toca meterme. ¿Sí? Pero entonces, doctor Jairo, fíjese. Algo en lo que estos chicos que nos están viendo el día de hoy nos han superado a nosotros. Cuando comenzó la pandemia, julio, agosto, nosotros estábamos enfocados en transmitir a través de un computador. Y yo recuerdo que mi computador, por tanto utilizarlo, lo quemé. Y tuve que empezar a dar clases a través y conectarme a través del remota del celular. Cuando aprendí lo que podía hacer en una semana en el celular, me di cuenta que estaba perdiendo mi tiempo. Me di cuenta que con el computador estaba perdiendo mi tiempo. Entonces, ¿cuántos de nuestros estudiantes, participantes, amigos, se conectan en una clase, una conferencia? Alguien debe estar conectado aquí desde su teléfono y ya adaptó su pupila, la retina, a ese cuadro diminuto y ya lo entiende. Entonces nos damos cuenta que sí, que la tecnología está al alcance de todos. Miren, podemos hablar del teléfono, del equipo celular, de transmisión de alta gama, pero también podemos hablar de unas marcas alternativas que están en el mercado, que ofrecen la misma tecnología a un costo por debajo del 25%, con las mismas prestaciones. ¿Y quiénes saben sobre esta tecnología? Ingenieros, electrónicos, diseñadores, economistas, personas que están conectadas directamente con la tecnología, que te dicen, ¿pero para qué te vas a comprar algo que cuesta o tiene un valor de mercado de $1,500 cuando puedes acceder a la misma tecnología solo por $300 o por $100? Por $100, doctor Jairo, por $100 y tienen las mismas prestaciones. Entonces, miren, para todos hay productos en el mercado y la tecnología está hecha para todos, inclusiva. Esta podría ser una palabra que podríamos utilizar en este momento. Ok, gracias, Doc. Vamos a, aquí tenemos a Erika y a Paola. Y a Paola. ¿Quieren intervenir? Sí, Paola está, desde hace rato me sube la manita y me la baja, pero Paola también te queremos escuchar. Así que, ¿quién quiere hablar primero? Díganme por el chat, si Erika o Paola, y yo les habilito acá para que nos hagan su pregunta rápidamente. Ustedes me contarán. Paola, ¿estás por aquí? Erika, ok, ya te voy a habilitar el micrófono. Listo, si quieres inténtalo, ya puedes. Bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches. No quisiera más que preguntar, dar un aporte y concordar con parte de lo que han manifestado durante la charla. He prestado bastante atención y concuerdo en que definitivamente hemos tenido que evolucionar a pasos agigantados. La tecnología, si bien ha sido un gran precursor de ese proceso de potenciar nuestras capacidades de adaptación, hoy quisiera manifestar que definitivamente nosotros, la población estudiantil, la población colombiana específicamente, hemos surgido de muchas situaciones de adversidad. Lo manifestaban hace un instante, el no tener el recurso para tener un computador, el inclusive no tener acceso a internet en un celular porque no se puede tener de pronto un smartphone porque se tiene un celular convencional. Pero a pesar de esas dificultades, de la barrera de la distancia, de no tener ni siquiera acceso a internet porque la zona es tan lejana que uno no alcanza a llegar, o inclusive el poder estar trabajando en una muy buena organización, pero es la distancia geográfica y que en esa sección del terreno a nivel nacional no tenga torres de comunicación, a pesar de mil cosas y dificultades que he vivido, inclusive en carne propia, nosotros de alguna u otra forma logramos superar esas barreras y demostrarnos a nosotros mismos que podemos ser resilientes. La tecnología conecta a grandes distancias, pero es el instinto de cada individuo en querer superarse y utilizar todo lo que está hoy por hoy a disposición, procesos de superación, lo que mencionaba hace un momento, de conexión a nivel mundial, de hacer crecer negocios que uno antes, unos 6-7 años atrás, visionaba muy pequeños, y que el boom de la pandemia hizo que casi que explotar en materia de conectividad. Hoy por hoy es una gran ventaja para nosotros. El colombiano es muy reconocido a nivel mundial por su excelente chispa, potencial y el no vararse por nada. Y eso es algo que juega a nuestro favor. Hoy invito a todos los compañeros que tengan en sus mentes
ese negocio, ese deseo de querer hacer, de crear empresa, que lo hagan, a que se impulsen. Es preferible decir, lo intenté y pues bueno, no lo logré, pero sigo adelante, intento con esta otra cosa, a quedarse con el sinsabor de pronto de no, de qué hubiese pasado si no, si lo hubiese intentado. Era básicamente eso. Gracias, Erika. Excelente. Muchas gracias, Erika. Muy buen aporte, de verdad, qué bueno tenerlos a ustedes como invitados acá, a nuestros estudiantes que realmente están tan interesados y que nos dan unos aportes tan, tan buenos. Gracias, Erika, y vamos a darle paso a Paola. Paola Ramírez, voy a activarte el audio y tú me cuentas si pudiste. Perfecto, Paola. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, profe. Muchísimas gracias. Este espacio, tanto el de ayer como hoy, me ha parecido genial, súper agradable. Y muchas gracias a las personas que se encuentran en sala. Me parece genial que estemos 280 personas revisando todo esto de la nueva tecnología y lo de la nueva era. Igual, pienso igual que la compañera. Creo que todos pensábamos que no se iba, que nunca íbamos a evolucionar. Y ahora la era digital, los beneficios de la era digital nos están llevando definitivamente a pasos agigantados. La pandemia le metió acelerador a fondo a todo. Nadie pensaba, nadie creía que tú pudieras pagar con el DaviPlata, con el Nequi. Ahora a uno le parece súper tenaz que no te pueda pagar el Nequi. Hasta unos chicles se paga con Nequi. Afuera de la universidad pago empanadas a punta de Nequi. Y es genial y qué nota que la universidad de verdad se pegue a esta clase de temas donde sí son muy interesantes y son súper evolucionarios para nosotros. Lo que decían los exponentes es nuestra nueva era. Y no, mi pregunta es excelente, es una nueva era, es un nuevo tema, pero pues muchos tenemos miedo a ese cambio porque estamos muy, muy apegados a lo tradicional, al trabajo tradicional, al tema bancario tradicional. Ahorita estamos viendo el tema de criptos, el tema de todo, y pues no es fácil como sumergirse en eso porque tenemos muchos miedos. La sociedad nos ha metido el miedo de que si de pronto no es algo físico, no vale, no sé qué. Entonces, como que mi pregunta es básicamente, ustedes que conocen del tema, ¿qué libros o en dónde ustedes nos puedan como decir, oye, métete aquí, revisa aquí qué te puede servir si estás buscando temas de criptos o si estás buscando otros temas, como para no perderse en todo esto, o sea, como para no ser tan neófito en las cosas, sino que ustedes nos puedan seguir apoyando y nos puedan decir como los panelistas, oye, ¿te interesa el tema de la era digital? Mira, ingresa acá, puedes encontrar más cosas. Eso era lo que quería saber. ¿Ustedes qué otra cosa nos aportan? ¿Cómo dónde podemos seguir buscando para seguir empapándonos de la era digital y que no nos siga cogiendo de pronto con los pantalones abajo? Wow. Y no sé si Rafa quiere aportar algo ahí. Se llama New Rules of Blockchains. Todo está en inglés, porque nosotros aquí en Latinoamérica son muy pocas las cosas que nosotros llegamos a desarrollar con el criterio de desarrollado en Latinoamérica, ¿ok? Pero existe en el español, se llama las nuevas reglas de blockchain, lo consigues en internet. Blockchain, y me corrige David, hay mucha información, hay mucha. Es compleja, pero hay mucha. Y te vas a conseguir, con ese que te estoy diciendo, las nuevas reglas de blockchain, te vas a conseguir primero la historia, luego la evolución, y finalmente, cómo nos vemos ahorita y de qué manera lo hacemos. Blockchain, Paola, va a llegar a tus manos. Va a llegar a tus manos, porque, como tú misma lo dices, hasta hace unos meses, pagar con Nequi una empanada, pagar con Nequi un café, y nos damos cuenta de que ya lo estamos utilizando, o sea, que ya eres parte de esa evolución. Va a llegar a ti, pero ojo, y aquí sí, David es el rey de esta información. Colombia tiene el 50% de su población bancarizada, no el 100%. Y eso nos va a llevar un momento para tener confianza realmente en los nuevos productos. Yo le doy la palabra a David para que nos ayude también con esto. Súper, gracias Rafa por el aporte. Chicos, yo creo que
todos en, a nivel personal tenemos miedos, ¿saben? O sea, es normal, es natural que hayan miedos dentro de nosotros, pero creo que lo más valiente que tiene el ser humano es respirar profundo y afrontarlos. Pero ¿saben algo que me di cuenta en el transcurso de todos estos años que me he involucrado con el tema del emprendimiento digital? Y es que el conocimiento y la información disminuye el miedo. Y créanme que esto es fundamental para esta era, que es la era de la información. Ya no se trata del dinero, ya no se trata. Los problemas de dinero se solucionan con creatividad, con conocimiento, con información, con compartir. Y ¿sabes qué, Pau? Te agradezco un montón por expresarlo, ¿sabes? Que puedas decirle frente a 275 personas de que de cierta forma hay un miedo dentro de ti con estas nuevas tecnologías, pero es normal, es natural. Lo que yo les aconsejo es que vean videos en YouTube. No tengo algo así como en específico que les pudiera como aportar. Sin embargo, voy a buscar porque tengo varios temas, pero busquen información, vean videos, escuchen podcast, lean libros y créanme que a medida que ustedes van adquiriendo mayor información, además en blockchain y en cripto ustedes no necesitan 100, 500, 1000 dólares para empezar, de hecho ustedes con 10 dólares pueden empezar. Entonces las ventajas a comparación de lo que es el dinero fiat tradicional son increíbles y hay muchos límites que rompen los paradigmas que hay dentro de la economía actual. Entonces, mi invitación es que, bueno, que lo afronten y que se adquieran bastante información porque eso les va a quitar el miedo, créanme. Claro que sí. Y otra cosa que podemos también recomendarle, David, es busquen en Netflix, los que tengan la oportunidad, busquen en Netflix porque Netflix tiene hoy Netflix tiene una serie que habla sobre criptomoneda, blockchain, habla sobre ese concepto de desarrollo de tecnologías asociadas a los procesos financieros. Y en lo que ustedes le den clip, que comiencen a ver la serie, automáticamente son parte del algoritmo y comienza a enviarles información sobre algún otro tipo de contenido, ya sean documentales, infografías, sobre el material que hay. Entonces, por ahí lo pueden buscar. Hay una de los problemas al mover tus fondos dentro y fuera de tu cuenta de Cuadriga CX. Aló. Ajá. Yo le quería comentar también a Erika, que Erika hizo un comentario que me pareció titán. Así que súper tenaz. Y era, o lo haces o te quedas con las ganas de hacerlo. Y fíjate, Erika, no lo inventé yo, pero lo leí y dice, la gran mayoría de los seres humanos, el 90% o más, tenemos estas frases en el momento célebre de pasar a otro plano trascendental, es decir, en el momento de la muerte. Y esas palabras son, me arrepiento de no haber ido, de no haber transformado. Y como lo decía Erika, nos transformamos, en Colombia tenemos, y por favor, disculpen ustedes la palabra, ¿no? Pero en Colombia se lo escuché yo a una cantidad de estudiantes que me decían, en Colombia tenemos algo que se llama perrenque. Tenemos la capacidad para salir adelante. El colombiano está hecho de ímpetu y de mucha pasión por crecer. Y eso se demuestra en cada uno de ustedes al venir el día de hoy y compartir con todos nosotros sus experiencias. Excelente, profe Rafael. Excelente, David. Bueno, tengo... Dime, David, tranquilo. Continúas, perdóname interrumpirte. Hay una serie en Netflix, justamente la estaba buscando acá, que se llama Money Explained. Búsquenla en Netflix, les va a encantar. Ya les voy a escribir acá en el chat para que todos puedan visualizar el nombre. Se llama Money Explained. Listo. Allí explican la evolución del dinero y cómo llegamos hasta tal punto de blockchain y cripto. Perfecto, excelente. Fíjate que, bueno, también tener mucho cuidado con la protección de datos, ¿no? Porque estamos hablando bastante de, vamos a hacerlo, trabajemos, paguemos en línea, tengamos nuestras tarjetas, nuestros medios de pago, pero cuidado, no en todas partes.
con calma, porque también tenemos mucho, mucho pirata por ahí, entonces protección de datos, siempre desde su celular, nunca desde un café internet, por favor, si pueden navegar en privado, háganlo así, es lo que pienso y es mi aporte, pero imagínense que tengo a Jason Alejandro con la manita levantada, entonces Jason, te voy a abrir el micrófono para que hagas tu aporte o tu pregunta, ¿listo? Inténtalo ya si quieres. Bien. Pues lo que yo quería decir es que pues sí es verdad que, o sea, sí es verdad. De hecho, pues quería hacer una comparativa, es que nuestro reto actual, de hecho ahora es la velocidad del cambio, porque a veces pues personas mayores dicen que la juventud ahora no enfrenta retos, pero es que imaginar el futuro que tenemos ahora con lo que ellos vivían. Y lo que sucede es que ahora es que uno aprende algo, manejar páginas web, aplicaciones, pero eso rápidamente queda desactualizado. Ahora pues que lo den aquí. Entonces pues tenemos que continuamente aprender eso. Aprendemos rápidamente a manejar cualquier aplicación y aparece algo nuevo. Lo dominamos y nuevo. O sea, literalmente tenemos que reinventarnos cada mes. O sea, ellos tenían conocimientos, pero los utilizaban por más tiempo, ese conocimiento. Pero nosotros tenemos es que literalmente aprender rapidito y pues, inmediatamente lo aprendemos, fácilmente llegan y dicen, no, eso ya no es actualizado, ahora hay algo nuevo, aprenda desde cero. Lo que quería decir. Lo que dice Jason tiene toda la razón. Nosotros en ese momento, y lo anotaba el doctor Rafael, el cambio entre el teléfono de voz, que lo conocimos por allá en los 80, mediados de 80, pasaditos, y a hoy que el teléfono cada día nos está haciendo una cantidad de servicios, una cantidad de ecuaciones, y como dice Alejandro, sí, de pronto nosotros los veteranos decimos, no, es que los muchachos como que la tienen más fácil, no, pues, es un complique ser ahorita joven, porque se desactualizan, nosotros de pronto ya nos aguantamos ahí, vamos caminando suave, pero estos muchachos están en una competencia fuerte, o sea, el mercado me está diciendo, yo no puedo ser, solamente contentarme con, de pronto, con una carrera, pueden entrar otras dos programas, la profe Catherine, que amablemente nos ayuda acá a nosotros con el tema de los idiomas, ya estamos viendo que antes decía uno, uff, sé español e inglés y ya con eso compré el mundo. Ahorita, si usted no sabe 3, 4 idiomas, está perdido. O sea, estamos viendo que nosotros, de pronto los veteranos ya nos quedamos en el español, pero ustedes, los muchachos, si no están teniendo un inglés fluido, un otro idioma, un alemán o un francés o ya un mandarín, se están quedando. Y a ustedes les va a tocar mucho más pesado, unos retos mucho más fuertes que los que nos tocó a nosotros. Entonces, no sé si Rafael iba a decir algo más. Sí, yo le quería complementar esto, doctor, con lo siguiente, fíjense. Nosotros tenemos el habla hispana y pensamos que nosotros el habla hispana es así de pequeña en relación al mundo. Pero resulta que nosotros también, nuestra lengua también es apetecible. Nosotros vemos que, mire, los mandarines o los asiáticos quieren hablar el español. En Europa todos quieren hablar español. En Norteamérica todos quieren comunicarse también en el idioma español, manejar nuestra lengua y nuestro modismo, que es muy, muy complicado. Pensábamos que el inglés noruego era mucho, el dialecto, o sea, el concepto, la lengua nativa era muy difícil. Y nos dimos cuenta que no, que el español es más difícil todavía, porque nosotros tenemos una cantidad de palabras sinónimos que reflejan, ¿no?, ese concepto como tal. Pero fíjate, estamos hablando... Y todos los que me acompañan, inclusive Catherine y usted, doctor Jairo, todos los que me acompañan, somos parte de esa nueva generación. Hoy estamos hablando de una nueva generación que tiene mucho rápido, que viven de la inmediatez, que quieren que todo sea así de rápido, que todo sea muy rápido. Pero fíjense que hay una tendencia. Y la tendencia ahora es slow, step, up, step. Es decir, poco a poco. Y el slow ahora te lo dice, come lento, trabaja lento, disfruta lento,
porque es lo contrario al moving que tenemos. Todo lo estamos enfocando a un proceso de mucha movilidad. Es decir, yo me puedo conectar, yo puedo estar manejando, yo conecto la computadora del GPS del vehículo y voy haciendo transacciones y voy haciendo todo lo que yo quiera. Y voy haciendo 3 o 4 cosas. Sí, pero también tenemos la tecnología que nos está invitando. Por favor, la tecnología no va a acabar con nosotros. La tecnología nos está invitando a tener tiempo de calidad. Y ese tiempo de calidad nos va a conectar directamente con el cloud. Así, por ejemplo, mi amigo Jason va a tener la oportunidad y va a tener la fortuna de hacer muchas cosas y después tener suficiente tiempo libre para poder leer, ver una serie, jugar, descansar o pensar solamente en qué pueden ser esas nuevas resoluciones de conflicto que pudiera llegar a tener a futuro. Y cuando hablo de conflicto, hablo desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista de desarrollo y solución. Eso genera nueva inteligencia y así lo vamos a ver a nivel mundial. Así es, excelente. Muchas gracias por el aporte y la respuesta, David. ¿Vas a decir algo? Vamos. Sí, Kate, gracias. Sí, complementando lo que dice Rafa, creo que es importante. La tecnología va muy rápido. Sí, creo que cada vez todo el consumo es más rápido. Ahora la nueva plataforma de social media es TikTok y pues claro, son minutos donde consumes información mucho más rápido y creo que aquí entra nuestra salud mental, ¿cierto? Es como esa capacidad que decía Rafa que nosotros tengamos para aprovechar la tecnología en el momento con las cosas que necesitamos hacer, pero darnos un tiempo y un espacio para nosotros, porque a veces vivimos tan conectados que nos desconectamos de nosotros mismos. Creo que eso es fundamental. Me agrada mucho que toquemos estos temas. Eso quería complementar. Genial. Así es. No es estar tampoco todo el día en el celular porque nos perdemos del resto del mundo. Muy buen consejo. Bueno, les tengo una pregunta ya para ir finalizando, porque nos quedan 10 minutos y aquí nos podríamos quedar. Los chicos están aquí presentes con nosotros en redes sociales. No se nos quieren ir, pero ya casi tienen clase. Entonces, bueno, tenemos que abrir otro espacio como este, si ustedes me lo permiten más adelante. Y bueno, les hago una pregunta. Que venga Paola y que nos diga dónde compramos las empanadas pagando con Nequi. Por favor. Sí. Así es. Bueno, entonces, Daniel Ramírez nos dice, ¿para ustedes qué es más conveniente con la nueva era adicional de la pandemia? ¿Reinventarse o adaptarse? Yo creo que las dos. Creo que las dos son bastante importantes porque hay cosas nuevas que nosotros venimos conociendo, tecnologías de comercio, tecnologías que nos permiten facilitar ciertos trabajos a nivel hogar, un ejemplo, sí. Entonces, de cierta forma es como un modelo de adaptación, pero también de innovarse a sí mismo con los proyectos propios y lo que uno quiere ejercer para darle un aporte al mundo. Creo que es un balance de las dos. Ese es como mi aporte. Uh-huh. Fíjate, yo podría también sumar a la idea de David y solamente lo hago con esta metáfora. Fíjate, invención, comenzamos en cero y llegamos nuevamente a cero. Eso es el proceso histórico de la curva de crecimiento de una empresa. ¿Ok? ¿Cómo se llama? La curva de vida de un producto o de una empresa, ¿no? El ciclo. La curva de vida o el ciclo de vida de un producto. El ciclo de vida de un producto, ¿ok? Cuando un producto va en declive, hay alguien que dice, vamos a reinventarlo. Pero reinventarlo es hacer la invención repetida, ¿ok? Por el repetir, ¿no? Entonces, utilizando solamente la palabra reinventar, podríamos estar hablando de lo que dice David, la adaptación. Me adapto, sumo lo que me dé valor agregado y continúo. Y alguien me va a decir, ¿pero qué hiciste con tu empresa? No, la reinventé. ¿Y qué hiciste? Bueno, la adecué a las nuevas tecnologías. Yo no tenía computadoras ni comercio electrónico, pero lo puse. Entonces, lo que muchos pueden llamar en algún momento la reinvención es adaptabilidad. Recuerden ustedes que la edad de piedra no se acabó por falta de piedra, se acabó porque no se quisieron adaptar. Entonces, bienvenidos sean los que se reinventen, bienvenidas sean las que se reinventen, bienvenidos los que se adapten y las que se adapten. Y por favor, si un negocio
que es la negación al ocio para activar el comercio electrónico y el comercio internacional. Si un negocio no es rentable, o nos adaptamos o cambiamos. Eso es una palabra muy importante a la hora de responderle a mi amigo. Sí, yo digo que igual, o sea, yo tengo que primero adaptarme y modificarme, transformarme, porque es lo que yo le decía a alguien, si yo me adapto, entonces entro a la zona de confort y ahí me muero. Yo tengo que adaptarme y arrancar a cambiarme, o sea, yo ya no puedo llegar y decir, si yo quiero proseguir, si quiero seguir adelante, tengo que transformarme, y es, dos son cosas que van como cogidas de la mano. El problema es cuando uno llega y dice, no, digo, me adapto, que es mi zona de confort, ahí voy, pero seguiré siendo uno más. Y para ser uno diferente tengo que transformarme. Vale. Así es, Jairito. Bueno, mis estimados estudiantes, mis estimados invitados, de verdad está muy, muy interesante el tema. De verdad que podríamos quedarnos un buen rato. Y no se cansa uno de recibir información y decir, caramba, puedo hacer muchas cosas. Les prometo que desde internacionalización y proyección social abriremos muchos más espacios académicos en compañía del doctor Rafael, en compañía de David, que han estado siempre muy prestos con Unigermana. Quisiera pedirles a todos nuestros estudiantes que vamos a alzar un aplauso allí en las reacciones de Zoom a nuestros dos invitados, un gran aplauso para ellos. Muchas gracias, tenemos unos comentarios muy, muy positivos, a los estudiantes les ha gustado muchísimo la información, el espacio, de verdad que este espacio académico nos sirve mucho. Aquí están dándonos sus felicitaciones, y ustedes más que merecidas, doctor Rafael, David y Jairito, por tu ayuda y por ser un excelente moderador. Los aplausos aquí abajo, en donde están nuestros participantes. Muchas gracias. La verdad, doctor Rafael, doctor David, no era nuestra primera, mi primer encuentro con ustedes, y en verdad estas dos horitas que estuvimos acá sentados, fueron volando, o sea, para mí ha sido como 5 minutos. Quisiera yo seguir conversando porque es un tema que, una pregunta que trae otra y otra y otra, y creo que muchos de nuestros participantes que todavía están con nosotros no se quedaron por ponerla a firmar la asistencia, se quedaron porque el tema estaba interesante. De por sí que a mí me interesó muchísimo varias cosas y me empecé a cuestionar muchas más. Ojalá podamos tener otro conversatorio de este corte, donde aquí se quedaron muchos temas en el tintero, porque yo le tenía una pregunta sobre cómo nos va a fregar la vida ahorita el tema de las guerras y toda cosa, pero bueno, lo importante es que hay mucho tema, mucha tela de donde cortar, y les agradezco con esa compañía en esta conversatorio, doctor Rafael, muy grato, muy sabroso escuchar sus intervenciones, al igual que David. Entonces esperemos de pronto, como dice Kate, volver a abrir un espacio donde podamos hacerlo un poco más con mayor tiempo, pero es que esto es, dicen, el tiempo es oro en televisión, aquí el tiempo es oro en esta, se va volando. Vale, muchas gracias a todos por su asistencia. Y no les doy la palabra. Dale, yo les agradezco a todos ustedes. Les agradezco a todos por haberme invitado, tener de compañía no solamente a Katy, no solamente a David, al doctor Jairo, sino a todos. Y por favor, dejo abierta la oportunidad, que a mí también me interesa y me parece que es grandioso poder escuchar, dejo abierta la oportunidad para que nos vuelvan a invitar a David y a mi compañía para hablar sobre cómo nos ha cambiado. ¿Cómo nos ha cambiado el plano económico en estos últimos 45 días? Tomando el tema en específico, Ucrania-Rusia. Si les interesa a los estudiantes, pues que se comuniquen directamente con ustedes. Y si les agrada, pues ubicamos un espacio y con mucho gusto. David y este servidor, yo comprometo a David, ¿no? Pero estoy seguro que David le va a interesar, porque David es internacionalista y él vive ese tipo de noticias porque está haciendo historia, ¿no? Y seguro que vamos a disfrutar mucho de una conversación sobre ese tema. Claro, cuenten conmigo, de verdad, muchas gracias, Rafa, muchas gracias, Kate, Jairo, a todas las personas que están acá escuchándonos. Lo que les podría decir, muchachos, es que
tenemos la oportunidad en nuestras manos. Nunca antes en la historia se había visto tanta información, tanto conocimiento para aprovechar. Y si tienen alguna idea de negocio, algún proyecto, miren, solo empiecen, solo empiecen. Yo empecé hace casi 7 años y créanme que adquirí un montón de experiencias, conocimiento, viajes, conocer personas, y creo que eso es lo más bonito de la vida, ¿saben? Adquirir esas buenas relaciones que nos llevan de una cosa a otra cosa. Si tienen una idea, ejecútenla, eso los va a llevar a algo más, y créanme que allí ustedes van a poder cumplir lo que desean. Muchas gracias de verdad por la invitación, y bueno, espero que nos podamos reunir más adelante. Claro que sí, aquí los esperamos con los brazos abiertos. Sí, señores. Yo invito. Muchas gracias a todos. Iberoamericana, estudiantes de Iberoamericana, de Roosevelt, de Cotec, de INACAP, de Unigermana Pereira. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima. Mañana, 6 de la tarde, vamos a tener otros 3 invitados: Chile, Ecuador y Perú. Por favor, aquí por este mismo link, por nuestras redes sociales. Y a ustedes dos también, si quieren estar allí aportando, con mucho gusto los recibimos. Un gran abrazo. Nos vemos mañana, doctor y doctor David, doctor Rafael. Muchas gracias. Un abrazo y les debo el café. Para ustedes. Buenas noches. Para ustedes, mi afecto. Y para todos gracias. Los muchachos. Chao. Bye, bye. Muchas gracias. Chao.